Buenos días, gente. Ya estamos aquí un día más en el local de Acuarios 4K y hoy, como no podía ser menos, el lunes, y los lunes es vuestro día de la semana favorito. Llega el resumen semanal y esta semana, como veis, hay alguna que otra novedad en el local. Esto que tiene que desaparecer es un acuario panorámico. Bueno, ahora os comentaré. Panorámico no, leches. ahora os comento. Como veis, en el de los cacatoides hay novedades. No me voy a acercar más porque no puedo contar nada. En la bestia, por así decirlo, os puedo mostrar un pequeño pedacito de nada. Como podéis ver, ahí hay luz abajo y en esta esquinita de aquí, por ahí se intuye algo. No puedo decir nada más. Mirad, a ver, que nos asomamos. Se ve algo moverse, Bueno, nada. Vamos para arriba a la escalera y empezamos desde arriba. Eso es todo lo que os puedo mostrar de la bestia y de lo que hay debajo. Estaros pendientes a este sábado, que vienen novedades. La bestia va a tener el tercer episodio. Ya veréis de qué va a tratar. Yo creo que os va a resultar de utilidad. Y muchos no los estáis pidiendo, así que nada, ya están aquí. No voy a decir nada más. Bueno, vamos a ver. De derecha a izquierda, por ejemplo, lo vamos a hacer así hoy. En los gambarios tenemos novedades. Esta semana ha habido movimiento, ahora lo veremos. En los cacatoides, obviamente, hay novedades. Ya no está la hembra de cacatoides que nos quedaba. Y hay algo ahí dentro que no podemos mostrar hoy. En el paludario todo sigue igual. La rana genial, esta semana ya vamos a pedir suplementos de vitaminas y demás para añadirle a la comida y que estén en un perfecto estado de salud. Y haremos un vídeo de la alimentación de las ranas, ¿vale? En el charco la pava, también hay novedades. Llegaron los popondes de la furcata, como visteis ayer, el que lo viera. Y el que no lo viese, pues que se vaya al vídeo y lo vea. Abajo, en el de la Galaxy, no hay novedades, así que nada, genial. Los alevines abajo que están todos... Sí, bueno, hay novedades, entre comillas, ahora los enseñaremos. En el marino del fondo, esta semana, bueno, el macho de codermis se ha vuelto a quedar embuchado. El macho de pijama se ha vuelto a tragar la puesta, así que nada. Por los acuarios de la izquierda, la pareja de Frismanis, que sigue ahí perfecta y nada más. En el Tanganica, sin novedades en el frente. En el plantado, tenemos novedades, ahora lo veremos. En el marino de 110 litros, hay novedades, ahora lo veremos. No me voy a enrollar mucho más. 2.25 para el que pone siempre en los comentarios que me bajo la escalera. Así que nada, vamos para abajo. ¿Qué habéis visto ahí? ¿Qué era eso? Bueno, no voy a comentar nada. Ya lo veremos el sábado, estaros al loro. Bueno, vamos a ver, en el marino de 110 litros, novedades. Pues nada, todo sigue por aquí genial. Mirad los pececitos. Aquí están los coadermis nadando. Se han formado un pequeño grupo. Estos peces ya sabéis que van en grupo siempre, así que nada, genial. Bueno, vamos a ver, de arriba a abajo, vamos a ver qué novedades tenemos. Bueno, pues por ahí veis una montípora de pólipo verde, como la podéis ver. Es preciosa, la verdad. Vamos a ver si podemos sacarle una buena toma. Nada, ahí la estáis viendo, la verdad es que es preciosa. Ajo que está la acrópora, que la está quemando un poquito el rodactil verde, pero bueno. Ahí van, por ahí atrás está la pocilopora, las anémonas... Más cositas. Esto que también es nuevo. Bueno, no es nuevo, esto yo aquí ya muchas semanas. Es que han reestructurado un poquito el acuario y nada. Mirad, han puesto todos los zoanthus en la piedra. Estos que son nuevos de aquí. Mirad qué bonitos. Estos son nuevos, los han traído esta semana. Así que nada, geniales. ¿Cuáles más han traído? Estos dos también los han traído. Bueno, estos dos tienen más cabezas, pero todavía no han abierto bien. Así que nada. ¿Qué más han traído? Estos creo también los han traído nuevos. Mirad qué bonitos son. Estos zoanthus son preciosos. Esta pieza también la han traído nueva, coral duro. Que ahora mismo se me ha ido el nombre totalmente. Pero nada, muy bonito. Ahí han subido las ricordeas floridas. Las han subido ahí a la izquierda arriba de la clavularia viridis. Y vamos a ver qué más. Por aquí abajo ya no hay nada más. Han quitado un poquito todos los zoanthus que había aquí. Los han subido a las rocas, como ya os he comentado. Por aquí están los rosas estos feos. Bueno, feos. Son bonitos, pero no tienen punto de comparación a esos, por ejemplo. Pero nada, bueno. Pues eso, han reestructurado un poquito el acuario y nada. Yo creo que está cada día más bonito. A ver si no le hago sombra con nada. Cada día mucho más bonito, sí señor. Las temperaturas en el local yo creo que vamos a aguantar bien todo el verano. No están subiendo mucho más de unos 27 grados aquí dentro del local. Así que nada, genial. Está más o menos bien aislado, lo hemos conseguido. Mirad los chombón, cómo están. Están perfectos. Madre mía, cómo crecen.
Nada, por aquí hemos traído esta pieza de coral, pero en el otro lado ya se está muriendo. La esponja que tiene abajo muere y si muere lo de abajo ya nace simbiosis y el Parazoanthus este blanco pues va a acabar muriendo. Pero bueno, es muy complicado este coral. Ya sabíamos dónde veníamos. Bueno, por ahí está la parejilla de Nemos y poquito más en este acuario. Vámonos directamente al plantado. Vamos a ver, ¿qué ha pasado en el plantado? Bueno, en el plantado por fin los compañeros han traído la bombona de CO2. La han rellenado, así que nada. De aquí a nada haremos el vídeo sobre abonado, que yo creo va a ser interesante para todos. Hacer un vídeo sobre el abonado, porque la verdad es que las plantas es lo único que necesitan ahora mismo. Luz tienen de sobra. CO2 ya lo tienen otra vez. La hembra de beta que la hemos tenido que traer aquí, porque ahora os lo explicaré. Y nada más. Las plantas están bien, pero les falta eso. Les falta los nutrientes que la cadama se está chupando. Pero bueno, ya lo veremos. Por aquí abajo, como veis, ya está todo un poquito más recogido. Hemos sacado un poco toda la mierda que había. Hemos puesto el filtro ahí debajo de la mesa. Así que nada, genial. Poco a poco vamos organizando un poco esto. Que tenemos aquí una liada que no es ni medio normal. Bueno, en el Tanganica, nada, aquí poco que comentaros. Está todo genial. La hembrita del Alto Lamprologus, por aquí va. Me comentaron que había una puesta de... pero no lo sé dónde está. Ahora si la veo, os comento un poquito. Bueno, nada, por aquí están las frontosas, que yo creo que han sacado un embuche esta semana. Sí, hemos sacado ya un embuche y mirad, por aquí están los alevines de frontosa, que va a haber un montón a este paso. Mira, mira ese. Madre mía. Va a salir un poco mareado el pobre. No sé si le tendrán que bajar un poquito o lo que sea. Por ahí está el Leleupi, la hembra del Leleupi, que por ahí no sé si veremos algún alevín, creo que no. Alguno tiene que quedar seguro. No los hemos sacado esta vez, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a ver, por aquí abajo. Los alevines, como siempre, por aquí están los de frontosa, que ya tiene un tamaño bastante aceptable. En torno a los 2 centímetros y medio, más o menos. Y nada, por aquí están abajo del todo los alevines del Leleupi, de Alto Lamprologus, y nada. Está petadísimo. Siempre lo digo. Pero es que es verdad. Mirad, por ahí va uno de ese. A ver, ese es de Alto Lamprologus, ese más oscurito. Ese de ahí. Muy bonito. Bueno, vamos a ver. Por aquí está la colonia de Multifaciatus. Los conchícolas, que ya hice un vídeo pertinente. Así que nada, poquito más que comentaros. La verdad es que está genial todo. Este proyecto es muy bonito. Os animo a que os montéis un conchícola, claro que sí, hombre. Bueno, vamos a ver. Por aquí, pocas novedades. Por aquí está la parejilla de Free Money, que como siempre nos refleja un poquito el Tanganica, pero bueno. Para sacarle unas pequeñas tomas. Vamos a ver si le podemos sacar una buena roma, hombre, ya. Se nos mete entre... madre mía, son asustadizos estos peces, pero mucho. El otro estaba por ahí y también se ha escondido, así que no sé qué toma. Mira, este se acerca. Nada. Mirad cómo se asoman. Son preciosos, ¿eh? ¿Me vais a decir que no? Ahora se viene a chupar cámara, no quería salir. Y se viene aquí a chupar toda la cámara. Madre mía, cómo le gusta. Bueno, nada, que me embobo. Aquí arriba que no hay nada, no hay novedades. Pero bueno, este está destinado para esto, que me lo he dejado. Mirad. ¡Epa! Para todo esto. Ahí los tendrán que subir para engordarlos cuando ya hayan pasado de la paridera. Que aquí los estamos alimentando un poquito con microgusano en la avena y ya empiezan a comer un poquito de grindal, pero vamos. Que como veis, hay un montón, así que necesitarán esa urna para engordarlos un poquito. Y ya darles puerta, que estos ya no van a caber. En estos acuarios hay un montón. Y el macho otra vez embuchado. No sé qué vamos a hacer con tantos cadermis. Bueno, yo sí se lo sé. Yo sí que lo sé. Vale, corto y seguimos para allá. Bueno, en el marino, por aquí hay pocas novedades. Esta semana ya, yo creo que ya no puede pasar más. Esta semana vamos a hacer un vídeo bien en detalle, enseñando todas las piezas de coral, enseñando todos los peces en profundidad. Y nada, un poquito, una actualización, una pequeña actualización de los marinos, que yo creo que ya se la merecen. Aquí está Pancho Villa. Le hemos puesto ese nombre, bueno, se lo acabo de poner yo. No voy a engañar. No quiero enfocar a Pancho Villa el móvil. Ea, cosas que pasan. Bueno, por ahí va el cirujano amarillo, el Vulpinus, la gambita, la Sanboniensis y nada. Está todo genial. La agonió por a esta, que mirar,
ha tirado ella sola un esqueje, así que nada, por aquí está. Un esqueje, o ella sola o algún pez que la ha mordisqueado, pero no sé. Parece que por ahí, por ejemplo, se está expandiendo bastante. Así que nada, de aquí a nada tendrán que sacar algún esquejillo de ese coral tan bonito. Mirad los rasta. Estos crecen por semana, sacan cabezas por semana, la Virgen Santa. Son súper chulos, ¿eh? Y porque la pantalla, ya sabéis cómo está la pantalla de este acuario. Que es una pena, pero bueno. Si funcionase como debe ser, sería brutal ver los colores de todo esto. Pero bueno, nada, es lo que hay. Por aquí están las palitoas, el termómetro que se cae de vez en cuando. Y yo creo que no hay novedades por aquí. Nada, está todo bien. Vamos a ver aquí, ¿qué tenemos por aquí? Por lo de siempre, el chelmón, la parejilla de los bichos estos. Siempre se me olvida el nombre, los Sinchiropus. La parejita de caudermis, que como veis está en la hembra de aquí. Y el macho, que está ahí con la boca a tope, cargadita de huevos. ¿Veis? Cuando la abre, se dejan ver un poquito los huevos. Bueno, ahora está el chelmón por aquí delante y no nos va a dejar verlo. Pero bueno, anda. Mirad el Fish Money. Se nos ha colado, se ve que ha dado el salto otra vez. De vez en cuando este se cuela a este lado, se ve que no le gusta estar con el otro. Por aquí está la parejilla de Picasso, que se están poco a poco recuperando de las palizas que le dan en otro acuario. Así que nada, a ver si se recuperan bien, que son unos peces muy bonitos. Por aquí la parejilla de pijamas. Que el macho yo no sé qué le pasa, se ve que tiene hambre y se traga todas las puestas. Bueno, ya sacaremos alguna algún día, si nos deja. Y por aquí abajo que tenemos otra parejita. Tenemos, pero no es ni como estos ni como los que hay en el 110. Ya los enseñaremos, porque es que ahora, vamos a ver, siguen con la luz apagada. Están ahí, ¿vale? ¿Veis cómo tienen ahí la macetilla? Estamos a ver si los criamos. Me voy a callar, no quiero gritar mucho. Tiene ahí una bomba de movimiento, el skimmer y una macetita. Y nada, a ver si sacamos alguna apuesta. De momento los vamos a dejar tranquilos, ya los enseñaremos en la actualización de los marinos. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues por aquí tenemos las popondetas furcata que nos llegaron. Y lo habéis dicho muchos, el pequeño polizón que se nos coló, que la rapora esta, pero bueno, que a nosotros no nos importa, fue un fallo que puede tener cualquiera. Se les quedó en el salabre y lo echaron sin querer a la bolsa. Ya ves tú, lo que pasa que bueno, a nosotros desde luego no nos importa. A caballo regalado, como aquel que dice, no me mires el diente. Nos costaron, o sea, pagamos un precio casi simbólico por todas estas popondetas. Así que nada, están por aquí genial, esperando el papeo. Les echamos de comer y lo vemos. Vais a tener que esperar al vídeo de la ficha para verlas comer. Que le haremos un vídeo muy pronto a la ficha de este pez. Que la verdad es que es un pez muy bonito y activo, la verdad. Mirad, está todo el día para arriba y para abajo. Forman ahí pequeños bancos de peces, así que nada, genial. Esto es mugo que los compañeros tienen que colocar un poquito para el tema de la reproducción de los popondetas. Y nada, ya lo colocarán. Vamos para abajo. Aquí abajo, a ver, que me estorba un poquito el acuario que tenemos aquí en todo el medio local. Que ahora explicaré un poquito qué es. Aquí abajo, en el acuario de la micro rapora galas y nada. Está todo genial. Las Blue Velvet que ya han soltado alguna cría, me comentó un compañero. Lo que pasa es que claro, aquí entre tanto pez seguramente haya caducado más de una. A ver si por el mugo podemos ver alguna. Eso, no. Me da que no vamos a ver ninguna. No voy a cansar mucho. Bueno, por aquí está todo, los alevines que ya subimos arriba de micro rapora están genial, nadando todos. Como tiene que ser. Y por ahí las ráporas adultas que están por allá abajo, escondidicas, que como siempre les enciendo la luz para grabar los resúmenes y los estresamos un poquito, pero bueno, una vez por semana tampoco pasa nada. Bueno, los alevines, todos los que quedaban están en esta urna y tiene un motivo. Aquí están los alevines de cacatuoides. Mirad, por ahí vemos a uno. El proyecto de los cacatuoides se ha acabado, pero bueno, los alevines los tenemos todavía aquí. Y nada, quedan los alevines de cacatuoides, los de micro rapora gala sí que quedan por aquí. Nada, por aquí están nadando. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el desmonte que se compró el compañero, que es el acuario que tenemos aquí en medio del local, están todos los peces que tenemos que meter aquí hasta que se lo lleve hoy o mañana el compañero y ya montemos el proyecto. Con suerte voy a ir yo allí a grabar, que tiene un marino espectacular y yo creo que el montaje de este proyecto va a quedar muy bien en el canal. Estos son carinas japónicas, están enormes, ya de paso la grabamos. Esa venía ahogada, ha soltado las crías, pero bueno, ya sabéis que aquí con tanto pez ninguna cría va a sobrevivir. Además creo que necesitan aguas salobres para reproducirse y nada, no creo que hagan mucho aquí. Me comentó un compañero que había un gobio por aquí, pero no lo he visto todavía. Me hubiese gustado enseñarlo, pero va a ser imposible. Bueno, nada, por aquí que hay más cositas, más pececitos y más ranas, así que nada, o sea, más ranas, más gambas.
Mira esa Cherry es enorme. Yo creo que es la más grande que he visto en mi vida. Si saliese, la enseñaba, pero bueno, de momento no creo que salga. Voy para arriba. Bueno, en el paludario las cosas siguen como siempre. Está genial, aunque hay una rana que es esta que nos preocupa un poquito. Siempre está por esta zona de abajo y nos preocupa, nos tiene un poco preocupados. Por eso vamos a pedir ya los suplementos de vitaminas, los complejos alimenticios y tal, para añadírselos a las moscas y que tengan ahí un aporte mejor. Porque nos tiene ya preocupados. Las otras están por ahí, están muy bien, están creciendo muy bien, muy grandecitas, muy gordicas, pero esta está un poquillo pocha. Así que nada, va a haber que meterle caña. Nada, por aquí abajo tenemos una pequeña cama del Linobium Lavigatum, que les encanta, la verdad es que les encanta ponerse por aquí encima de ellas. Y así evitamos que se nos cuelen al agua y se nos ahoguen. Y nada más, yo creo que en el paludario hay poco que comentar. Tengo que hacerles el tema del vídeo de la comida de las ranas, de las dendrobates, y nada. Como veis está perfecto, es nuestro pequeño pedazo del Amazonas. No puedo sacar un plano desde más lejos por el tema del acuario, pero si no lo sacaba. Ahora, le he quitado el zoom, que tenía el zoom metido. Bueno, en lo de los cacatoides, no puedo enseñar nada. Más de esto no puedo enseñar. Como veis, una luz muy tenue y ya os explicaremos por qué este sábado, estaros al loro. Vamos a ver, en los gambarios, ¿qué ha pasado en los gambarios? Pues poca cosa, bueno, poca cosa de poca cosa nada, vamos a ver. Aquí las gambas ya están perfectas, hemos dado con la tecla. La cadama se ve que absorbió el tóxico que cayó al acuario y estaba cargándose las gambas. Ya están perfectas las gambas, ¿vale? Se muestran muy activas. Así que nada, genial. Por aquí están todas las que nos quedan. Y esta semana, que a ver si hay suerte y nos llegan las Blue Bolt y las PRL. Que ya veremos si llegan esta semana. Las llevo esperando ya una semanita y pico. Así que nada, vamos a esperar. Abajo, mirad. En el de las Orange, aquí han dejado ya solo las Orange, parámetros para Orange, y están todas perfectas. Están todas ahí en el fondo, se ve que hay comida ahí en el fondo, pero bueno, está muy bien. El sustrato, como veis, sustrato oscuro para apreciar las mejoras de estas gambas, ¿vale? Que la cadama no les hacía justicia. Mirad, ahora sí que se aprecia bien el color naranja, naranja intenso. Las amarillas están perfectas, mirad. Qué gusto verlas así, con un sustrato oscuro. Así se pueden apreciar perfectamente. Ahí las tenemos, comiendo un poquito. Aquí, en este, nada, seguimos de momento con la Sakura, a la espera de que lleguen las PRL de forma provisional. Luego vamos a meter aquí probablemente unas PBL o algo chulo. Tiempo al tiempo. Aquí arriba, también hay novedades. Como veis, ya hemos quitado toda la cadama, le hemos pegado un buen fregado, lo hemos vaciado entero, hemos cambiado los parámetros totalmente. Y hemos metido las CRS, CBS y el Snow que había abajo con las Orange. Así que nada, por aquí están, felices y contentas. Yo creo que ya nos hemos tenido que poner en serio con las gambas, porque si no, esto iba a ser un desastre. El sustrato que le hemos metido ha sido Help, ¿vale? Que tenía por ahí el compañero un saco, así que nada, un poquito de Help y funcionando. Yo creo... Ah, bueno, ¿qué me queda más que explicar del local? ¿Qué hace esto aquí? Bueno, pues nada. Hemos ido a Valencia esta semana, aparte a por las chuches de la bestia, a por esto, que es, pues nada, un desmonte que ha pillado el compañero, bastante barato. El cristal delantero es óptico, ¿vale? Creo que es un 300 litros. Lo ha comprado con todo, mirad qué pedazo de pantalla. ¡Que salgo por ahí! Bueno, es una pedazo de pantalla alucinante, de 6, o sea, de 6 T5, que va a iluminar. ¡Buah! Va a ser una locura. Por aquí se ha comprado, no sé si eran 100 kilos de roca, lo que incluía, todos los troncos. Bueno, yo creo que va a salir un aquascaping bastante bonito. Este era, en teoría, bueno, al principio se propuso montarlo aquí en local, pero por tema de gasto de luz y tal, nos ha sido imposible. No por falta de ganas, que la verdad es que queremos montar ya algo en tema de aquascaping y montarlo bien, pero de momento va a tener que esperar un poquito el tema. Quedaría genial, ya lo digo, en el local, pero bueno, todo el mueble iba a forrar de madera, pero bueno, lo tuvimos que quitar para el tema del viaje, que luego, bueno, luego se le pega otra vez con epoxi o con lo que sea, y ya está. Poco más que explicar de este proyecto. Si me da tiempo a mí, iré a grabar el montaje de este acuario. Lo montaremos paso a paso. Explicaremos un poquito cómo se monta un acuario normal y corriente, que yo creo va a hacer mucha falta este vídeo. Y poquito más, gente. No voy a comentar mucho más del local porque ya lo he comentado todo. Y son ya 19 minutacos. Voy a cortar un segundo porque si no, el vídeo me va a cortar a mí. Porque el móvil, cuando llego a ver los 20 minutos, corta el vídeo y empieza a grabar otra vez. Vale, pues continuamos. Que el continuar para despedir el vídeo.
Bueno, si os gusta cómo va la marcha del local, estaros al loro porque le vamos a meter caña a estos próximos meses que entran. Ya en lo que pase el verano le vamos a meter a esto fuego. Y si Dios quiere y encontramos la forma de financiar, que ya estamos estudiando el tema, vamos a montar algo más. Que yo creo va a estar bonito. Por lo menos ahí debajo va a haber otro marino y un aquascaping casi, casi seguro. Y porque... Que no podéis ver lo que hay ahí. Bueno, gente, ya sabéis, si os gusta cómo va todo, darle a like al vídeo, suscribiros al canal para seguir todos nuestros vídeos, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y que os avise cada vez que subimos un vídeo a YouTube. Y nada más, gente, venga, ¡hasta luego!